Yo entré a geología para hacer vulcanólogo. Mi pasión por los volcanes parte a los 10 años, más o menos, 10, 11 años. Vivía en Puerto Montt. Entonces, las pocas veces que estaba despejado, uno ve, ¿qué ve? El Calbuco, el Osorno, el Puntiagudo. Entonces, es un paisaje igual atractivo, pero hay un hecho que lo descubrí hace poco, que los documentales que daban en la tele de los craft. Ahí salían hartas imágenes de volcanes. Entonces yo siempre tengo un recuerdo de que siempre me encantaron los ríos de lava rojos, que era como que me daban ganas de tirarme un piquero y nadar por ahí. Y le pregunté a mi hermano, que estaba en la universidad, que qué había que estudiar para ser un vulcanólogo. Y meses después, quizás un par de años, me dice, tenés que estudiar geología. La primera vez que subí el Láscar, que fue mi primera subida en volcán, porque cuando estábamos a 100 metros del cráter hubo una explosión chiquitita. Más que el miedo que uno siente en el rato, digamos, es como lo impresionante del evento. Hay una frase que una vez tiró el Claudio Lucero: un maestro es alguien que logra que sus discípulos sean mejor que él. Y a mí me hizo mucho sentido. Entonces, formar gente para mí, sobre todo a nivel de doctorado, fue otro hito clave. Y ahora lo último es la formación del instituto, porque era también una idea que venía de antes, de tener un grupo de trabajo sólido, siempre tratando de eso, de que la gente sea mejor que uno mismo. O sea, primer recuerdo con la música. 5 o 6 años ponía estos juegos como el Gran Santiago con los monitos, entonces le hice así como simulaba que era el micrófono, guitarra. Cuando tenía 8 años le pedí a mis papás que me compraran un teclado chiquitito. Adolescencia, 13, 14 años, Beatlemania tocó en Viña y me di cuenta que los temas todos los había escuchado alguna vez. Entonces fue como, pum, y me acuerdo que ahí me compré cassette, voy a tirar el carnet. Hacerle una letra a una melodía era, no sé si fácil, pero se me daba más o menos bien. Yo partí con el teclado. Un año tuve como formación formal de piano. Ahí aprendí a leer música. Después pasé a tocar guitarra, autodidacta. Después aprendí a tocar bajo. En el momento tuve la oportunidad de tener unas baquetas y una batería por delante, así que me lancé y me di cuenta que también tenía habilidad. Entonces pasé la percusión ahí, los fongó. De ahí me compré a propósito un ukelele, buzuki, que es este instrumento griego. Entonces siempre trato de que sea un instrumento nuevo, aprenderlo. Hay una idea en la cabeza de musicalizar eventos volcánicos, eso sí. O sea, es como ver, por ejemplo, una explosión y cómo eso sería llevarlo a la música. Así como cómo es cuando se le pone una música a una película, por ejemplo, es como uno sentiría que sonaría una explosión, pero musicalmente. Una idea loca que tenemos, ¿no?